Ola, hoxe traio vos o conto de Ija. Espero que vos guste un montón. O conto de hoxe titulase Ija. Comezamos. Despierta, hija. Abre los ojos. ¿Ves? Todo lo que te rodea ha sido creado para ti. Las nubes que parecen de leche y el gorrión que te mira curioso por la ventana. El aroma a pimienta que viene de la cocina y te hace cosquillas en la nariz. El ruido del viento mientras pasa a través de las ramas del almendro. Todo ha sido creado para que tú lo descubras. Pero despacio. Es importante que vayas poco a poco. Si vas con prisas te perderás muchas cosas. Comienza por descubrir los colores, las formas, los sonidos. Verás que si prestas atención encontrarás mundos increíbles hasta en las cosas más pequeñas. Y hablando de cosas pequeñas, veo como tu boca intenta formar sonidos. En un tiempo aprenderás que si juntas las letras puedes crear palabras. Y un día te despertarás y verás que al juntar las palabras puedes hablar. Hay tantas personas en el mundo que hablan distinto. Pero todas sonríen igual, eso recuérdalo siempre, hija. Por cierto, para no olvidarlo, me he apuntado en este trozo de papel arrugado que debo hablarte de las cáscaras de nueces. Mira, esta que tengo en mi mano, por ejemplo, ¿qué ves cuando la ves? Quizás puedas imaginar que es un barco para explorar ríos de color turquesa. O quizás un casco para cuando quieras luchar por alcanzar tus sueños. Como las cáscaras de nueces hay muchas formas de ver las mismas cosas y todas son igual de importantes. Cuando vayas creciendo descubrirás muchas sensaciones curiosas, que los adultos llamamos sentimientos algunos son rojos como una manzana madura otros son blancos y ligeros como el algodón y los hay también de los que brillan hasta llenarnos de entusiasmo. También están aquellos que son pesados como un trozo de madera mojada, y quizás hagan que aflorezcan una o dos lágrimas en tus ojos. Pero no te preocupes, hija, esos sentimientos siempre terminan desapareciendo, y las lágrimas se secan cuando sale el sol. Ah, aquí veo, en el papel, que también debo hablarte de los unicornios. Una vez vi uno, aunque casi no lo recuerdo, porque también yo era muy pequeña. Luego, con el paso del tiempo, dejé de encontrarlos. A veces los adultos, cuando crecemos nos olvidamos de dónde tenemos que buscar. Pero, si tú los ves, que no te importe lo que digan los demás, habla con ellos y ve a cabalgar. Diles también que siempre he querido volver a encontrarlos y que, si quieren, pueden pasar alguna noche mientras duermo a hacerme cosquillas en los pies. Y ahora, me imagino que debes tener preguntas, nosotros también. Es más, tenemos muchas más preguntas que respuestas, así que tendremos que ir descubriendo las cosas juntos. Buscaré la lupa que yo usaba cuando era pequeño y comenzaremos nuestras investigaciones. ¿Por qué me miras con esa carita y sonríes? Sí, tu mamá y yo también hemos sido pequeños, aunque parece que haya sido hace mucho, mucho tiempo. Así que... Te proponemos un trato. Nosotros te ayudaremos a crecer y tú nos ayudarás a descubrir el mundo nuevamente a través de la mirada de un niño. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, tómanos de la mano, hija. Y mientras el viento te acaricia los rizos, señalan el horizonte el lugar hacia donde quieres dar tus primeros pasos. ¡Eh, colorín colorado, este conto está rematado. Espero que os gustase a todos. Vémonos en no el próximo conto. Un viquiño!